kalean ibiltzen gara betiko geha. Ez dakit zena biziko gara, baina kalean ibiltzen gara betikoak. Bai. Nik guten aiz tabernan, eta betiko, nik asko nana eskuten tabernetan, eh? Baina guten aiz zenean, betikoak, etortzen aiz kulturetxea, betikoak. Betikoak, ez dakit nik jendeak segiten duen. Yo creo que el infierno mayor de este mundo, o uno de los infiernos mayores, es la prisión, donde un juez ha condenado a un hombre o a una mujer porque ha cometido un delito. Me parece muy bien que le condena a la privación de libertad, pero no le condena a que esté hacinado, como están aquí en Martutene o en otras cárceles, a que tenga que convivir con tantísima gente que en ese hacinamiento se producen unos problemas de convivencia terribles. Ves un montón de gente joven que está zumbada, o sea, que tenía que estar en un psiquiátrico atendido de forma diferente. Ves drogadictos, ves asesinos, es que hay una mezcla terrible, ¿no? Y apenas ves ningún rico. Esto no lo hemos hablado, pero y fuiste a mogollón de reuniones de mis tutores que te contarían salvajadas, porque ahí sí que hacíamos trastadas. Sí. No de las de, precisamente, de 13, 14, de 12, 13, 11 años, sino de 17, 18, 19, ya trastadas. Eso era casi rozar el vandalismo. O sea, ahí sí que no se estudiaba, no se hacía nada, se rompían sillas, mesas, se estiraban por la ventana, se fundían enchufes, se rompían papeleras, se meaban en ellas. Pues fíjate tú, si la equivocación fue mala, que fíjate a qué te llevó a ti. Y es verdad, al Politécnico, las veces que tuve que ir a sacarte la cara. ¿Cuántas veces? No sé, un montón. Pero eso está bien. Esa salsa está bien. Sí, sí, claro, hombre, la vista desde tu perspectiva como sí, ¿no? como si actor, todo es tan pues sí, correcto, el mejor cole, los mejores estudios, los mejores profesores, compañeros bonitos. Bien que haya más vidilla y ese tipo de cosas. No sabes cómo te hubiera ido en la salsa. Ya, pero me alegro de cómo me ha ido en el Politécnico. Bueno, benetan hemen Martutenen egin direla gauzak, eta igual ere, eramaten duen jendea delako den bezalakoa, ez? Igual suerte izan dugu eta tokatu zaigu, jende oso ona. Baina bestalde iruditzen zait instituzioak edo erabiltzen dutela, begira egiten da hau. Eta, hemen egiten da. Bai. Eta horrela funtzionatzen du. Ez dakit. Nik hor baditut zalantza batzuk. Ez beraiekin pertsonalki, baina instituzio mailan oso polita gelditzen dela. Azken finean zenbateraino kontutan hartzen duten guk esaten duguna, ez dakit, zalantza daukat. Komeni zaienean agian uzten dizute, posonaino, utziko diegu iristen. Ez? Baina hemendik aurrera, kito parau, ez dakit. Nik duda hori badaukat. Martutenek esaten da, este barri ez dormitorio. Ojo, yo soy nacido aquí. Yo no te permito que digas eso, oye. Eso es. Dormitorio será para ti. Pero aquí cada uno tiene que elegir. O quiere ser dormido o despierto. Pero elige, ¿eh? Elige. No me mezcles, oye. O eres tú despierto o eres dormido. Pero aquí déjate de leches, ¿eh? Los que hemos nacido aquí nos duele mucho eso, oye. Aquí ven y di que estás haciendo esto o lo otro. Pero aquí de gandul y todavía echándonos versos, ¿no? Eso no, mal camino escogido. La cosa no va. No va y faltan servicios y faltan servicios, no servicios, pues lo que te decía antes, los críos solo tienen esto para jugar. Entonces, ahora necesitan otro tipo de espacios y el barrio se les queda pequeño. Gero, eskolatik ate ginen ean, gu ne edadekoak, ez zuten nunbait denborik eta gogorik ez behar bada euskara pixka bat lantzeko. Eta horregatik gehatu zen euskara tipo hori gure eronaldian. Oain, beste ikastolak eta zizien nien, hori errekuperatu egin da, alde hortatik. Hori, puntu bat, esan nahi nuna, eta gurasoak ere esaten duten, euskara, ikusti badek ikastea, eta etzioten den batean garrantzidik. España, el país del mundo, el segundo que más trenes de alta velocidad tienes. Eso es un chiste, no?
es como lo de la construcción, o sea, a mí eso redunda lo cutre que es el sistema. Vamos a vender esto como sea y tiene que entrar como sea en todas partes. Entonces no dan opción a cuestionar las cosas, a tener una información. O eres un ecologista radical que te opones a todo, o estás con nosotros, los buenos. Y se plantean así todo. El impacto que producen todas esas redes de infraestructuras en un entorno tan delicado como este, ¿no? Además que me parece tan contradictorio, ¿no? Nuestro patrimonio, tal, lo nuestro, ¿no? Con ese planteamiento tan de lo nuestro por todas partes. Es que, como decir, lo nuestro, ya lo destrozamos nosotros. Es como si dijeran eso, ¿no? Eta jendea, hemen jendea pensatzen du gauzak egin behar direla, ezke udaletxe derrigorrez egin behar duela, zuk espalimazu bultzatzen udaletxeari gauzak egiteko, hemen ez da inor etorriko gauzak konpontzea, eta garbi dago. Si estás pendiente, o sea, si te puede el miedo, no puedes vivir aquí, te tienes que ir. Eso yo ya se lo he comentado a Pedro, yo del momento que me tenga que agachar, cuando iba a trabajar a la mañana, si me tengo que agachar a mirar si hay un petardo debajo del coche, el momento que yo me agache al suelo, al día siguiente nos vamos de aquí. Y el tema estaba aquí en el País Vasco, el problema de los vascos y tal, y todo el mundo miraba para otro lado. Todo el mundo, va, allí, aquel sería un cabrón igual, aquel el otro, bueno. Algo habrá hecho. Algo eso, no sé si y todo el mundo, algo, una, tal, parecía. Y todo el mundo por fuera, va, allí. Pero cuando ya se extendió fuera, ya vino ya los problemas. Ya no era aquí, era en Salamanca, en Madrid, en Zaragoza. ¿Sí? Y luego ya cuando empezaron con la gente civil y con los políticos, ya se volvió a cambiar todo. Pero cuando ya le tocó a todo el mundo, ya todo el mundo se vio ahí. Pero ahí sí que fue jodido. Mucha generación de nuestra edad no sabemos qué tenemos que hacer para coger vivienda o lo que sea. Pues igual llega un momento en que igual te tienes que plantear irte, porque si no tienes una vivienda propia, lo que sea, que es mi caso en este barrio, pues no sé. Llega un momento en que dices, igual no puedes seguir con un alquiler, no puedes seguir con tal y tienes que dejarlo, pero es un problema creo que más que de un barrio de toda la ciudad entera. ¿Ertzak? Ertzak, ertz. Ba, ertza izatea utzi, ertzari. Hor dago koska, niretzako. Porque ibai baten ertza, nik hemen zatitxo honetan ikusteten bezala, baldin badaude niretzako, eh? Nero palian, kainaberak, zuaitzak, geopatzak eta hola, ertzoi ondo do. Bai, hori aberatxea da. Baina, idea ez da hori. Idea da, muroak, zementatzea. Hoi da. Mira, lare Donostiako leku lau, osea, zatik lau handiena da guztia. Bai, eta Baiara hau da... Ja, eso es mucha pasta. Ez que ez da bakarri Donosti. Ez que hau Baiara hau, Urumeako Baiara hau, Gipuzkoako Baiaraik zabalena eta lurre emankorra dana da, eta ze, dana asfaltatu, geho, bulebarren letxuk eta azak jarri. Jartzen jardinetan, En plan, recordatorio del pleistoceno. De esto era las verduras. Praktikas mafiosas gure gaurko munduan, hau lotxagarri da. Eta orain krisis ontan ere, kamelatu nahi gaituzte onartzeko bere neurri berriak, eta orduan beti galdu dutenak nahi dute hortan segi gaitezela. Eta beti izugarri irabazten ari dutenak ez daude prez jaisteko bere maiatik, horrela mundua ezin da aurrera jarraitu eta ezin da arazoak konpondu langabezia eta milako gauzak. Leirat ha cambiado. Pero antes, pues, ahora ya, antes que se veían las novias ahí en el paseo, sí, ese. Y todo en el Petril puente del río eran todas las novias esperando, sí, a que todas salieran. Las novias esperando. Ahora ya nada. Ya no hay nada. Ahora ya de vez en cuando me ves a mí y dentro poco con el bolsito. Eta, orduan, barrioaz eta autobia behar ez du ja. Trena jarri gute barrioan
usai asko emate igun gauz bat, oain arrelatu komendue, depuradora. Orduan, barrioa gehatu da, zantan erderaz ezan da, barrio de servizioz. Baina, kalidade berdia, barrioa ikendu, dudigabe. Y sí tengo recuerdos de que venía, por ejemplo, un jesuita, un tal padre Usabiaga, que nos metió un miedo en el cuerpo. Sí, eso sí, yo también. Que yo me pasé... Aquello era para pa medrentar. Es que ya dabas un beso y te quedabas embarazada. Mira. O sea, que ya ni el beso te podías dar sí, con sí. el novio. Era una pasada. No te rías, que es verdad, ¿eh? Como que luego me fui a confesar donde otro, porque de joven, a ver si me queda. No, es que entonces las películas... Pero no les creía yo. No, mira, yo he nacido en un cine, y, o sea, que he visto películas todas. Y claro, la pareja, pues sabes, se daban un beso y se quedaban en el estadio. Joven, y todo era así, como no veías nada más, digo, joven, y están los besos, digo, tú de besos nada. Vaya problema. Yo tengo que ir a limpiar el barrio por la escala de los toros, como dice que hay cantidad del barrio, es verdad, hay cantidad. Pero la gente, yo le pregunto, ¿la gente que está fijándose en...? Chefo, si andas para un lado, para otro, no sé, yo yo sé otra cosa, yo es que yo no veo tantas pegas. No sé, la gente yo creo que vive en otro mundo, o sea, que hay que vivir en... No sé, vete a Yete, porque si otra cosa... Tú vas, andas por Matutene y ves que... Y en Yete también habrá cagadas, digo yo, vamos. No que sé. De 10 perros, una persona solo recoge. Y aquí no está y ves recoge. Allí... Y ves las casas por el Bidigorri y todo. Que sí, pero que eso ves no, pero eso es conciencia de cada uno. Eso no, por mucho el promotor. Pero a mí tampoco me parece que esté tan sucio el barrio, ¿eh? Yo no veo cosas que. Que a ver, que es que tú igual que tú. Pero yo lo veo, yo bajo con las niñas y yo no lo veo. Yo es que no miro. Os imagen de igual usted, du, gabiltzanak, gabiltzala, diru ere gazten degulako. Ba, gubiltzen gea, porque erdera esango bet, porque lehemuz mamau. Osea, gu gaztea ginean ikusten genuen auzoko beste jende bat, hilabetetan zehar, eta batez ere jaietako egunetan, mendikara lanean, jaiak egoteko. Si hay que confiar en la gente, y en la masa de gente, en la masa de la sociedad, mal asunto, desde luego. Ahí sí que la llevamos clara. La masa en general, de repente sí, pasa algo pero y, siempre hay personas. Bueno, pues cambian los valores, pues yo qué sé por qué, pero sí, habrá personas. Sí, en Loyola tenemos personas estupendas. Sí, sí, claro que sí, siempre y habrá. Pues, y en con todos los defectos todos los que tenemos, pero estupendas. Personas pero yo no que creo que vaya dado... a mejor, no es bueno, mejor. Es que para uno será mejor, para otro será peor. Sí. ¿Sí? Que a uno le gustan unas cosas y a otro le gustan otras, está claro. Eso sí. Pero bueno, la convivencia con la gente, el hablar, el saludar... Eso se va a perder. Que no, que eso se va a mantener. Yo creo que se va a mantener. Si eso ha sido el boom, que por eso nos hemos pegado la leche de la construcción y el cemento, de políticos, no descerebrados, sino enfermos de poder y de, que nos están diciendo, no, es que la vivienda y no sé qué, y nos están metiendo cosas cuando no hace falta tanta vivienda, ¿de qué? O sea... La vivienda hará falta en la vea y el que verdaderamente necesite que tenga acceso a la vivienda. Pero eso, pagando un justo precio por un alquiler. Y cuando él muera, no se tendrá que preocupar de sus hijos porque tendrán acceso al mismo programa en otra vivienda de él, que será su vivienda hasta que muera. Pero bueno, eso es complicado de cara a la mentalidad. Hombre, desde que yo lo veo, no es imponer, exponerlo como lo más eso es una exposición razonable. El tema es la manera de ser de cada uno, la forma de ser, la forma de tener, de poseer o de querer tener. Entonces, eso va en contra un poco de lo que es el libre mercado, es decir, tengo para tener más o lo demás. Entonces, como estamos en una sociedad plural, pienso que tendría que haber de todo, que sí tendría que haber mucha... Yo soy partidario. Yo tendría que haber mucha... Sí, claro. Estás sí, claro. Hablando de libre mercado en la vivienda. La vivienda no es cosa de mercado. No, libre, es que no se puede libre tener... Libre mercado en cuanto a que cada uno pueda tener lo que no quiera tener como propiedad vivienda, suya. Que no que hagan negocio con la vivienda. Que no, es decir, que no, pues lo que no, se ha hecho ahora es... Pero bueno, que cada uno luego, como con lo que tenga o como quiera, que pueda tener sus propios bienes. Va, denetiz, ¿eh? O sea, tampoco gente pilla, sean ere bai, ere bueno, eso que le bai, tampoco así le... Eta vengo jendia ere bai. Bai. Eta nik uste eta hasieratikan oso erlazio polita izan zala. Osa, harrera ona egin zuten jendeari, eta ez dakit beti denok izan gehan martutenekuak.
No, que me refiero que no lo sé la media como será, pero sí, sí, eso pasa el paro con juvenil, sí. No, paro, sí, pasa paro como con la media, ¿no? La media, 1.500 euros. Joder, 1.500 euros, pues alguno cobra la doble que yo. Lo que se come una chuleta cada dos personas, coño, algún cabrón. Lo que pasa es que hay mucha gente que... Hay mucha gente que estamos, o sea, estamos jubilados. O sea, hay mucha gente que ya está jubilada en Loyola. Hemos sido una generación que hemos trabajado, hemos practicado poco sexo y hemos entendido poco de política. Y cuando ya hemos entendido un poco, o queremos entender, ya no valemos para ninguna de las tres cosas. Ni para sexo, ni para la política, ni para nada. Ni para la política, ni para nada. Ni para caso. Bueno, para soplar, sí, ¿eh? Lo único para almorzar. Y para jugar al bus. Y hablando de almorzar, ¿queréis un café o algo? No, yo estoy tomando vino. Yo sigo con la botella de vino aquí. Bueno,